Y nos vamos a la nota positiva y vamos a hablar precisamente, o la vamos a dedicar a las artesanías de nuestro país. Vea por qué. El talento salvadoreño se luce nuevamente. Pero esta vez está al alcance de turistas y extranjeros que van de paso o que visiten nuestro país. Estas coloridas artesanías están disponibles en la Souvenir El Salvador Productivo, una tienda ubicada en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero y que pretende dar a conocer productos hechos por manos salvadoreñas. En esta ocasión, el Ministerio de Economía lanza la primera convocatoria de este 2017 para los proveedores y productores que deseen abastecer con sus artesanías a esta tienda. La verdad que es un proyecto totalmente nuevo. No nos esperábamos los excelentes resultados que hemos tenido, nos está yendo bastante bien y creo también que le estamos dando esa oportunidad a los microempresarios de que puedan mostrar sus productos, ya que muchas veces no pueden exportar, entonces en el aeropuerto tienen esa ventanita para poder dar a conocer sus productos. Esta iniciativa tiene como fin dar a conocer los productos autóctonos que expresan la cultura de nuestro país. Asimismo, se busca impulsar a los pequeños proveedores a expandir sus artesanías y crecer en el mercado. Mediante la comercialización de productos 100% elaborados por manos salvadoreñas, con lo que se pretende además impulsar los flujos turísticos, teniendo así una ventana de oportunidad para los productores MIPES que cumplan con los requisitos establecidos para comercializar en la tienda. Actualmente se comercializan un aproximado de 320 productos, los cuales provienen de más de 40 municipios de El Salvador, como Panchimalco, Hilo Vasco, La Palma, San José Villanueva y San Julián. De acuerdo al Ministerio de Economía, el 80% de los proveedores que han surtido esta tienda son mujeres. Es por eso que si usted está interesado en dar a conocer sus productos, puede visitar el sitio web www.minec.gov.sb. La próxima convocatoria se realizará en el mes de mayo. Para Frente a la Comunidad, Xiomara Ramírez.